¿Qué tal amigos de Emisora MX? Los saludo con mucho gusto, yo soy Ceci Rosillo y les doy la bienvenida a Cambio de Juego. Como verán a mi lado, hoy no está Gaby Tello porque hoy sí la mandamos a trabajar hasta el Alfonso Lastras para que les quite su cheque, pero está conmigo Carlos Salas. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ceci? Amigos de Emisora MX, un fuerte abrazo para todos. Y sí, hoy nos tocó estar usurpando un poquito el lugar de Gaby Tello, pero es por una buena razón y es que... Y una buena causa también. Sí, señor. Es que este programa será especial... No, pues sí señor, en general, pero será un programa con un buen sentido. ¿Y por qué no está Gaby? Porque pues tenemos a Gaby y a Ituriel y a Guto y a todo el equipo de Emisor Deportes haciendo la cobertura de la previa del Clásico de la 57. En este programa de Cambio de Juego estaremos abordando todo lo que está pasando, Ceci, dentro y fuera del estadio. Así es, porque sabemos bien que es un partido que no solo saca chispas, saca el fuego completo. Esperemos, bueno, tan siquiera ahorita en los minutos previos, estamos a 50 minutos de que arranque este partido, tan siquiera no se ha visto ninguna trifulca, creo que no ha habido nada de agresiones. Sí, si bien la afición recibió a su equipo, creo que el autobús de Querétaro estuvo bien resguardado por las autoridades desde ayer en la noche que llegó. Creo que llegó muy en la madrugada, muy en la noche, entonces la gente pues ya estábamos muy dormiditos. Yo que pasé a las 6 de la mañana por enfrente de esta plaza comercial que está por la Salvador Nava, vi ya ahí el camión de Gallos. La verdad es que muy bien la logística, sobre todo la llegada de Gallos aquí a la capital potosina y al estadio Alfonso Lastras, muy bien resguardado, y la afición potosina siquiera no hemos sabido nada ni de golpes ni de pleitos, y ojalá que se comporten y que así siga durante todo esto que falta de partido. Sí, señor, todo lo que transcurre. Y ahí sí, por la tardecita llegaron a la plaza, como tú dices, que está por ahí al lado de otro centro comercial, por la avenida Chapultepec. El cuadro de Gallos, que llega después de haber empatado a cero contra el América, un equipo dirigido por el Pite Altamirano, otro viejo conocido de la afición potosina, que sin duda alguna pues llega a intentar arrebatarle el dulzor que tiene el cuadro potosino de haber debutado con un triunfo. El partido contra Chivas fue muy raro, fue muy extraño, tuvo mucha fortuna el cuadro potosino, pero al final de cuentas dicen que triunfos son amores, y hoy los aficionados los recibieron de una forma extraordinaria, Ceci. Extraordinaria, exactamente, Carlitos. Triste porque pues sabemos que la situación del COVID no está para lo mejor para pero estar se les afuera. Olvida, se les olvida, claro, yo sé que cuando hay fútbol se nos olvida. Sí vi a mucha gente con cubrebocas, creo que la mitad y la mitad, tan siquiera sí. Pues ahí es un espacio abierto, siquiera las partículas del COVID no se quedan ahí entre ellos. Pero sí, como tú bien lo mencionas, creo que sabíamos que si San Luis perdía contra Chivas, el recibimiento no iba a ser tan grande. Gana contra Chivas y el recibimiento de la gente pues ya lo vimos apoyando con todo su equipo. Sí, y bueno, vamos a repasar, Ceci, ¿qué te parece el antecedente inmediato anterior que han tenido estos dos equipos que están prácticamente dándole el cerrojón en la jornada número 2 de la Liga MX? ¿Y qué te parece si nos clavamos precisamente con el equipo Atlético de San Luis, este equipo potosino que veía debutar a Marcelo Méndez contra las Chivas, un partido muy complicado, un partido en donde al final de cuentas presentaron diferentes aspectos, hubo muchos chamacos dentro del terreno de juego, no pudo estar Waller, no pudo estar Marcelo Barovero, y al final de cuentas Coelho, que es uno de los referentes que llevaron para hacer la fortaleza en la parte defensiva, tampoco estuvo, pero curiosamente el suplente, el chamaco, el que tenía, estaba pidiendo los minutos, es el que termina anotando por parte de los potosinos Piñuelas. Así es, también vimos una gran actuación por parte del portero suplente, que como bien lo mencionas no estuvo Marcelo Barovero, está el suplente, también un chavo que pedía minutos, ¿sí? Que al final tú sabes que ser el tercer portero no es nada fácil debutar en primera división, sobre todo en el primer partido de arranque de una apertura 2021, de la primera jornada, le toca y la verdad es que también responde bien. Creo que ahora estamos viendo un San Luis que no veíamos antes, que tiene una buena banca. Sí, señor. Creo que Marcelo Méndez se dio cuenta de que tiene buenos elementos tanto adentro del terreno de juego, en su once titular, como en la banca, porque sabe que le van a responder. Sí, señor. Con goles de Piñuelas y Vareiro al 11 y al 64, descontó por el conjunto de Chiverío Ángel Saldívar al 77. ¿Y qué te parece si para ver cómo está San Luis y cómo está su entorno nos dirigimos directamente hasta el estadio Alfonso Lastras con nuestros compañeros? Me parece muy bien. Ahí estamos teniendo problemas, ya sabemos que la tecnología pues nos juega siempre malas pasadas. Gabriela Tello pues está en Alfonso Lastras. Si no me equivoco, Gaby Tello y Turiel Pérez
se encuentran en la tribuna del Estadio Alfonso Lastras. Okay. Ahorita vamos a ver más o menos en dónde están acomodados. Y Guto Rodríguez. Ya sabemos que llegaron a barrer los dos. Nuestro monero de confianza, el Guto. ¿Quién sabe dónde andará? Ese sí anda suelto. Y ahorita nos va a platicar en dónde anda, Ceci. Porque el hablar de Guto es hablar de que va a ser de la suya seguramente. ¿Y qué te parece si hablamos precisamente, antes de ir con nuestros compañeros, del resultado que obtuvo el rival de Atlético de San Luis el día de hoy, que se encuentra pues frente a frente, otra vez en el Alfonso Lastras, como tú ya lo platicabas dentro de este regreso? Oye, qué bueno que ahora nos han dado un arbolito, ¿eh? Fíjate, ese famoso arbolito que no sirvió para nada más. Quedó más aplastado que también ya aprendimos que el tema de la unión y el llevar las cosas muy amenas tampoco es muy del estilo. No, el tampoco. Equipo Atlético de San Luis estuvo calentando el partido mucho en redes sociales. Y los dos, porque yo ahí vi como que empezó el community manager de Querétaro. Sí, y bueno, ya empezaron a decirle que ellos eran los jaguayos, etcétera. Sí. Este equipo del Peter Altamirano que presentó a Guerrera Puerta, a Perk y a Valanta y a Doldán como tres defensas centrales, uh-huh. Hernández como lateral carrilero por la izquierda, Cabrera, este chico formado en los Pumas como medio de contención solamente, a Pablito Barrera como lateral volante por la derecha, a Olivera, a Martínez y a Torres como tres medios ofensivos y solamente a Nico Sosa, a Nikiller Sosa en la parte delantera. Un esquema muy similar a lo que Atlético de San Luis presenta. Eso también es muy curioso porque si nos vamos y nos damos un clavado dentro de lo que presentó este nuevo entrenador Méndez contra Chivas, pues más o menos el tema es parecido. Es parecido, claro. El parado es parecido. Y mira, déjame te digo más o menos qué fue lo que lanzó. Lanzó Andrés Sánchez en la portería, Piñuelas, Lozano, Bilbao y José Hernández junto con Yair Díaz eran la línea defensiva. En el tema del medio campo, Ricardo Chávez volanteando por un lado, Sanabria, Güemes como medio centros, Berterame volanteando y solamente a Adam Barreiro en la parte delantera. Dos equipos que juegan solamente con un centro delantero y que juegan con muchos mediocampistas. Claro. A partir de ahí, tú lo sabes, que pueden empezar las patadas. Totalmente, Carlitos. Creo que al final, cuando no tienes un equipo muy potente, sobre todo adelante, te tienes que estar más pendiente de lo que pasa en tu defensiva. Y eso es lo que estamos viendo con el parado de estos dos equipos, que como tú bien lo mencionas, juegan parecido. El primer partido de la jornada 1, ¿sí?, los vimos pararse muy parecido. Y al final creo que es eso, cuando no tienes a lo mejor un delantero de mucho nivel o apenas lo estás viendo cómo reacciona tu delantera, creo que tienes que enfocarte mucho más en la cosa defensiva, ¿no? Oye, nosotros sí tenemos mucho nivel. ¡Ah, y, claro! Y tenemos mucho nivel en Alfonso Lastras porque ya nos reclamó, ya por acá me estuvo vibrando el WhatsApp, que por qué lo estamos criticando. ¿Y qué te parece si vamos con Guto? Me parece con muy Guto, bien. A las afueras del estadio Alfonso Lastras, que ya está listo. Monero, platícanos cómo está viviendo la gente estos minutos previos al Clásico de la 57. Ok. Bueno, estamos batallando, ni el monero nos quiere hablar, Ceci. Pero bueno, ya de entrada lo vimos que está volteando así como que para todos lados. Sí, que con su cubrebocas. Se encuentra, ahora ya lo traducimos, lo estuvimos viendo por acá en el monitor. Está en la parte externa, por el portón, precisamente por donde entran los equipos. Los equipos, claro. Esto muy curioso, porque se supone que el señor ya debería de estar por lo menos ingresando al estadio. Y está ahí pachangueándosela afuera. Oye, pues ahorita es donde está todo el ambiente. A Guto le gusta estar donde está el ambiente. Sí. Cuando sí. empieza a entrar más gente, pues ya entrará al estadio. Pero ahorita está donde está el ambiente, donde está la gente, donde está la raza. A Guto le gusta el mitote. Fíjate, a Guto le gusta Ay, el mitote. A mí también, pero nunca me invitan a los mitotes. No, pues estás invitado. Aquí tenemos un mitote. Un super mitote. ¿Sabes qué? Siempre he querido estar en la guerrilla, pero yo creo que nunca me van a invitar. Oye, Ceci, ¿qué te parece si repasamos porque calientitas? A ver, Carlitos. Tenemos ya las alineaciones del partido. A ver. Vamos a ver, ¿te parece si analizamos qué es lo que va a presentar el conjunto de Atlético de San Luis? Me parece muy bien. Bueno, tenemos, salvo todo lo que esperaba todo el mundo, Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez va en la puerta. Se lo merece, después de la gran actuación que tuvo ante Chivas, se merece estar ahí, ¿eh? Bueno, va Hernández como lateral volante por la izquierda. Y Piñuelas, otra vez, los tres centrales de la vez anterior que les platicábamos.
y repite Ricardo Chávez como lateral volante por la derecha. Como par de contenciones, Lozano y Güemes. Viene la primera modificación del partido con Facundo Waller volanteando por ahora la izquierda. Vamos a ver. El otro volante es Germán Berterame por la derecha. Y adelante Adam Vareiro. O sea, si te gusta, pues no le movió nada, nada más Facundo Waller. Me gusta, creo que como bien lo mencionábamos, creo que el Atlético de San Luis, al no tener un killer muy consagrado como es Adam Vareiro, tiene que preocuparse mucho por la defensiva. Es lo que se le ha criticado en torneos anteriores, que la defensiva es muy floja, que a veces parece de agua. Entonces está muy bien que ponga tres centrales. Yo creo que hay pocos equipos en el mundo que juegan con tres centrales, ¿verdad, Carlitos? Son pocos, sí, son pocos. La realidad es que esa famosa línea de cinco la utilizan más para el cambio de esquema ya durante el juego. Que van ganando, ¿no? Y que se encierran, ¿no? Que normalmente dice, ¿sabes qué? Quiero defender con más gente. Ya la línea de cuatro ya no me está sirviendo. Busco meter tres centrales y los dos carrileros que se metan. O incluso hay equipos que eso ya se ha ido viendo cada vez menos, que le gusta atacar mucho y usan esa línea de 5, pero con los dos carrileros volantes muy pegados hacia adelante. Que suben y bajan. Y que pues prácticamente suben más de lo que bajan, ¿no? Totalmente. San Luis no es el caso. No. San Luis estará bien amarradito. Estará ahí para atrás. Defender. Y bueno, curiosamente, ahora presenta el Peter Tamirano. ¿Te parece si repasamos el 11 que manda a la cancha? Me parece muy bien, Carlitos. Mira, manda a Guerrero en la puerta. Ajá. Hernández y Per como dos centrales. Mesa como lateral de la derecha y Doldán como lateral de la izquierda. En medio campo, Martínez, Cabrera y Torres, prácticamente la misma media cancha que mandaron en su partido de debut. Ramírez y Olivera como extremos volantes y solamente Nico Sosa adelante. ¿Y qué te parece, Ceci? Si vamos con alguien que conoce muy bien a Nico Sosa. ¿Quién será? Ituriel Pérez, señor. Te estamos escuchando, Ituriel. ¿Cómo andas? Platícanos qué es lo que se está viviendo al interior del Alfonso Lastras. Ituriel, ¿por ahí nos escuchas? ¿Podrías abrir tu micrófono, amigo, si fueras tan amable? Tanto tiempo transmitiendo en línea con esto de la pandemia, en el Zoom, para que no sepan prender su micrófono. Que siempre no, dice Ituriel. Bueno, vamos que a intentar. Estamos burlando de él. Vamos a intentar conectarnos con él en unos segundos posteriores a este momento. Ceci, hablamos de Nico Sosa, este centro delantero que lo único bueno que ha hecho es ganar la Liga MX virtual. Esta es la E-Liga MX. Bueno, algún título tiene. A partir de ahí, pues no se ha movido. Oye, ¿qué te parece si vamos ahora sí? La segunda es la vencida. Esperemos que no haya una tercera. Con el Monero. ¡Vamos, Guto! Platícanos, ya te vimos que estás allá afuera en el portón. Estamos afuera del estadio Alfonso Lastras. Ya el clásico 57. Ustedes saben que el clásico de la 57 es que esté medio tráfico y medios accidentes. Pero no estamos hablando de la carretera, sino del partido entre el Atlético de San Luis y los Gallos de Querétaro. Ya la gente va empezando a llegar. Se está viendo ya el color. Pero falta más gente, ¿Para qué página eres? Emisor MX, estamos ahorita en cambio de juego. Órale, qué bien. En directo, Vamos aquí apoyando al Atlético de salir como cada partido. Mientras se pueda, ¿verdad? Porque sí, ahorita con se la pueda, pandemia. Por lo de la pandemia a lo mejor nos... ¿Cuánto tiempo esperaron? ¿Sí vinieron de la temporada pasada? Sí, yo tengo abonados desde hace 3 temporadas. Ah, ok, perfecto. Usted, estamos hablando de año y medio, sí, aproximadamente. Exactamente. Entonces quedamos que gana hoy, ¿verdad? Hoy ganamos 3-1. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Emisor MX. Ahorita para que le pongas. Entonces, pues bueno, les decía, aquí va llegando la gente. Algunos ya se están empezando a acomodar. Y pues bueno, Carlitos y Ceci, vamos con ustedes. Y ahorita les voy. Les tengo una sorpresa al ratito, ¿eh? Les tengo una sorpresa. No les puedo decir ahorita porque luego hay pajaritos en el alambre, pero hay pocas en el refri. Ahí está, sigue la mata dando. Sigue la mata dando con esta gente. ¿Quién ganó? ¡Date la guerrilla, perro!
Eso, chico. ¿Cómo andan, amigos? ¡Corriente, cabrón! ¡Oh, ya! ¡Ya es el domingo! Ya andan bien empiezados, oiga. ¿Quién va a ganar hoy? Artigallo, ganamos 3-1. 3-1, ¿goles de quién? Verterame. ¿Qué más? Tagini. Y Bomberga. Ah, soy primero que no dice Garino, ¿eh? Porque llevamos un conteo, ¿eh? Vamos a ir metiendo el conteo de goles. Pues échenle. Échenle que envidia. O la sacan o. No, mejor así de plan. Así de plan. Nos vemos. Pues bueno, ahí andamos. Ahí andamos aquí, con toda esta gente. Ya listos en un momento. Un clásico más. De este 57. ¿Qué sorpresa nos tendrá? Oye, sí, yo ya me quedé con la duda porque ya empezó. ¿Quieres ver primero a los pajaritos en el alambre, nuestro productor? Yo creo que debe haber alguien ahí que está metiendo un poco de sombra. Oye, y vamos, ¿qué te parece? Ya fuimos afuera del estadio. Así es. Porque ya tenemos a Gaby y a Ituriel que se encuentran precisamente al interior del inmueble. Ahora Gaby se anda chambeando. Sí, señor. Amigos, ¿cómo andan? Ya vimos que Guto trae una fiesta afuera. ¿Cómo se está viviendo allá adentro, Ituriel? ¿Cómo andas? Hola, Carlitos, qué gusto saludarte. Mi estimado Ceci, un fuerte abrazo. Espero que me escuchen fuerte y claro. Un abrazo, sí, muy bien, del Estadio Alfonso Lázaro Ramírez. Un abrazo para ambos. Pues ya listos para lo que será una edición más del clásico de la 57, el clásico del centro. Atlético de San Luis salió hace algunos minutos a calentar. También el conjunto visitante, el conjunto queretano. Y bueno, pues ojalá que se pueda dar un buen partido esta noche. Estamos aquí viendo que hay algunas nubes amenazadoras con lluvia. Se ven algo cargaditas, esperemos que no lleguen porque pues la verdad es que queremos disfrutar a gusto, tranquilos, este partido del cual, compañeros, pues ha hablado muchísimo, ¿no? Me parece sí. Que es un partido que ilusiona a la afición potosina tomando en cuenta el debut que tuvieron en su presentación ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, pues qué mejor manera de empezar este torneo que con una victoria y recibiendo al odiado rival, ¿no? Así es, Ituriel. ¿Cómo ves al equipo? Ya llegaron los dos equipos, tanto el Atlético de San Luis como Querétaro. ¿Cómo viste el ánimo al bajar de sus camiones tanto al equipo local como al visitante? Bien, Ceci, la verdad es que, bueno, la verdad nos llama mucho la atención el buen ambiente que tiene el conjunto potosino, tomando en cuenta lo que ya decíamos. Creo que vienen embalados anímicamente, qué mejor manera de arrancar el torneo, y bueno, pues con esta fecha 2 en casa, con una oportunidad muy importante, ¿no?, de sacar los 3 puntos, o de quedarse, mejor dicho, con los 3 puntos aquí en el Coloso de la Valle Dorado. Y bueno, pues hay que mencionar que la verdad, poco a poco la afición potosina se está haciendo llegar. Yo sabía de buena fuente, aunque hasta el momento no he visto claro, que iba a venir cerca de 300 aficionados por parte de Querétaro. Sabemos perfectamente que este duelo no es uno más, no. Es un duelo de mucha tensión, es un duelo de cierto grado de peligrosidad. Y bueno, dicho sea, con todo respeto para la afición queretana, hasta el momento no hemos visto ningún aficionado queretano, ni en la zona que comúnmente se encuentra designada para que ellos lo ocupen, como a los alrededores, lo cual me parece, insisto, con todo respeto, que garantizará un poco más la seguridad de los aficionados esta noche aquí en el Estadio Alfonso Lastras. Señor Ituriel Pérez, un placer tenerlo por acá con nosotros. Y también me parece, productor, que tenemos a Gaby Tello. Gaby, desde otro ángulo totalmente contrario a Ituriel Pérez, ¿cómo estás? Primero, perdóname porque te estoy robando tu lugar aquí en el programa. ¡Te extraño, Gaby! Y después, platícanos cómo estás viviendo ese ambiente, ese regreso de los aficionados a las tribunas del Alfonso Lastras. Hola, ¿qué tal, Carlitos? Ceci y Turiel también, los saludo con muchísimo gusto. Y Turiel del otro lado del estadio. Y oigan, pues sí, aquí el ambiente está padrísimo, la verdad. Claro que con sus medidas que tendrían que requerir. Y bueno, la afición poco a poco está entrando. Déjenme, me muevo precisamente listo a la llamada entrada de la zona de sol, para que vean todavía la cantidad de aficionados que hay en las afueras del estadio Alfonso Lastras para este ingreso, e incluso van entrando por partes. En esta ocasión, bueno, se activan los túneles antiguizantes para que estén
cierto sector de, de afición y ya pueda ingresar caminando para poder llegar a las tribunas. Se desactivan los túneles y después vuelven a activarlos de nueva cuenta para que pueda ingresar la afición. Les platico que, bueno, estuvimos en el recibimiento, su costumbre movidísima, cántico, recibiéndolos de la mejor manera para que, pues, motivar precisamente a este equipo que de último momento, bueno, tiene algunas bajas debido a el COVID, que algunos de los jugadores resultaron contagiados. Oye, Gaby, según lo que estamos viendo en la alineación potosina, ya veíamos que no está Marcelo Barovero y por ende, al estar elegible, podría ser claramente él uno de esos casos de contagio de COVID. ¿Todavía no ha trascendido quiénes son los contagiados de la plantilla potosina? Solamente se sabe que uno de ellos es Marcelo Barovero, pero mira, yo voy a abrir el comunicado que nos hizo llegar el propio Atlético de San Luis, el propio equipo donde nos informaba al respecto, y bueno, realmente en el comunicado no menciona tal cual cuáles son los jugadores, únicamente que eran tres de los contagiados por COVID-19, pero se sabe que uno de ellos es Marcelo Barovero. Marcelo Barovero y el otro que no tiene presencia, por lo menos por lo que podemos ver en la banca, es Coelho, que es este jugador brasileño que no está en el 11 titular, Gaby, pero sí está en la banca. También está el Manny y Juan Castro. Ahora, se pueden descartar que sean ellos, ¿no? Sí, obviamente el tema del protocolo no es. Ahora, platícanos, el aficionado, ¿cómo está viviendo estos minutos, Gaby? Sabemos que son poquitos. ¿Cuánto fue la capacidad que permitieron las autoridades para ingresar en el Alfonso Lastras en esta ocasión? Sí, es el 25% de aficionados, aproximadamente 6,000 o un poquito más de 6,000. Estuvieron difundiendo algunas notas donde se mencionaba que iba a ser el 75%. Ya sabemos que las condiciones no están para eso. Chivas ha sido el único equipo que ha podido recibir este aforo. Aquí en el estadio Alfonso Lastras la capacidad está para un 25%. ¿Cómo están los protocolos, Gaby? Ya nos contabas de estos túneles que hay sanitizantes para que la gente pase entre ellos, pero también le están tomando la temperatura, le están dando gel. ¿Cuáles son los protocolos? Acceso poco a poco, que vayan formándose para poder ingresar al estadio. Antes de entrar al famoso túnel sanitizante, les colocan el antibacterial y les checa la temperatura. Bueno, si es la puta, pues se le dijo un asiento sí, un asiento no, pues de quienes vengan con su pareja, con sus amigos que compraron boletos juntos, es ahí donde se pueden estar juntos y ya la siguiente afición, pues a dos bandas después de. Oye, Gaby, ya finalmente para dejarte que empieces a acomodarte y tomar tu puesto acá en el partido, platícanos, acaba de salir a calentar el Atlético de San Luis en estos momentos, ¿cómo lo recibió el aficionado? Ahora, justo va saliendo a calentar el equipo del Atlético, y bueno, la presentación, los que ya lograron entrar, porque todavía hay una muy buena cantidad de la propuesta del estadio, bueno, con el clásico grito para alentarlos, mientras que cuando anunciaron al equipo de Querétaro, el clásico abucheo para los gallos. Señor, muchas gracias, Gaby Tello, desde el estadio Alfonso Lastras. Gracias, Gaby. Y bueno, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Finalmente, antes de ir a otro tema, yo quiero preguntarte, Ituriel, hoy debuta Facundo Waller con el cuadro potosino. ¿Qué esperar de este futbolista que viene de los Pumas y que hace su presentación no solamente en esta tierra, sino también hace su presentación con el cuadro potosino? Sí, Carlitos, creo que la verdad es una oportunidad de oro la que se le brinda al famosísimo Salmón, ¿no? Creo que lo hizo muy bien, era uno de los elementos más constantes en los Pumas de la UNAM y se viene el debut muy prometedor por este jugador que me parece puede brindar cosas muy interesantes esta noche, y no nada más esta noche, prácticamente se espera que pueda rendir de manera muy interesante a lo largo de toda la campaña como uno de los refuerzos bombantes que tuvo, ¿no?
Vamos a ver qué tanto puede aportar de medio campo hacia adelante. ¿Por qué lo digo? Porque la propuesta ofensiva del conjunto potosino será muy importante seguirla esta noche. Tendría que detonar mayores condiciones ofensivas, tendría que promover un juego ofensivo mucho mayor a comparación de lo que vimos en la cancha del Akron, tomando en cuenta que, insisto, Marcelo Méndez está jugando su partido debut en calidad de local. Y con base en ello, bueno, San Luis no tendría que guardarse nada, además de que están enfrentando al rival al que siempre la afición potosina va a desear que lo hunda, ¿no? Que lo sumerjan, que lo derroten a como dé lugar. Y bajo esa lógica, mi estimado Carlitos, Ceci, amigos de Emisor MX, la verdad es que se espera un buen desempeño del Salmón Waller. Me llama mucho la atención que hay un hermetismo total, también ese es el sentimiento aquí al interior de Alfonso Lastras con el tema que ya mencionaban, los tres casos positivos de COVID confirmados por Atlético de San Luis. Hasta el momento aquí al interior del estadio tampoco francamente hemos podido averiguar de quién se trata, seguramente ya con los elementos que salten a la banca y los que podamos ver prácticamente, o no ver, mejor dicho, en el palco presidencial, llamémosle ahí de Alberto Barrero y compañía, pues nos daremos un cuenta quiénes pueden ser, pero sí suena muy fuerte, mi estimado Carlitos, el rumor de Barovero, ¿no? Sí, señor, te agradecemos mucho, Ituriel, ¿y qué te parece si regresamos en unos minutitos previo al arranque del partido para platicar contigo? Claro que sí, regresamos un poco más adelante. Gracias, ¿y tú? Pues sí, Carlitos, al final creo que a pesar de que es la jornada número 2, este tipo de partidos, San Luis Querétaro, estos clásicos, son partidos que te pueden condenar o te pueden alzar como técnico y como jugador. Sí, son de esos partidos bien bravos, ¿no? Sí. Que tienes como escuadra local, y al final de cuentas el calendario del cuadro potosino tampoco es tan ameno, por así decirlo. Arrancó contra Chivas, viene Gallos en este clásico que tú estás diciendo, y después tendrá que ir a Ciudad Universitaria, a una cancha siempre bien complicada, a las 12 del mediodía, a lidiar con la altura y a lidiar con el calor, y después viene el Necaxa, ha mostrado mucho avance de mano de Memo Vázquez. ¿Pero qué te parece, Ceci, si vamos a una pausa? Así es, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Cambio de Juego. Gracias al manejo honesto y transparente de los recursos, en los últimos 3 años, invertimos 1.500 millones de pesos en 506 obras de infraestructura educativa, pavimentación, centros deportivos, modernización del sistema de alumbrado, agua, saneamiento y drenaje. Pasamos de 8 empresas constructoras beneficiadas por la administración anterior a 146 constructoras con procesos de asignación y licitación transparente de obras. Con honestidad y transparencia, construimos un San Luis moderno y sustentable. Nunca más permitamos la corrupción y la impunidad. San Luis Potosí se merece un futuro mejor. Un gobierno de resultados e instituciones. San Luis Potosí, gobierno municipal. En Container Park 7B nos interesamos por tu bienestar y el de tu familia. Es por eso que también les brindamos un excelente servicio con diversidad gastronómica. Visítanos en Container Park 7B, un increíble parque gastrocervecero. Ya regresamos aquí en Cambio de Juego, yo soy Ceci Rosillo y estoy con Carlos Salas. Ya estuvimos tocando toda la previa de este Atlético de San Luis contra Querétaro, que se va a llevar a cabo, va a empezar como en unos 20 minutos más o menos. ¿Sí? Ahí está Guto, ahí está Ituriel Pérez, ahí está Gaby Tello.
Pero vamos a entrar en otros temas, Carlitos, porque no solo hay fútbol, no solo hay Atlético de San Luis contra Querétaro. ¿Sí? Ya se tuvo toda la jornada de la Liga MX y sobre todo están los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, señor. Sí, señor. Pues mira, yo ahí difiero contigo de que no solo hay fútbol, pues la mayoría de lo que vamos a hablar el día de hoy es fútbol. Pues pero... sí, Carlitos, pero para ver, hay Juegos Olímpicos todo el día. Bueno, no todo el día, toda la madrugada. En diferentes lados hay fútbol, porque no, hay fútbol en la Copa Oro y hay fútbol en los Olímpicos. Pero bueno, la Copa Oro... Platícame primero de la Liga MX. Vamos a hablar de la Liga MX. Así es, Carlitos. Bueno, vamos a repasar los resultados de la jornada número 2. ¿Sí? Mazatlán le ganó 2-1 a Pachuca. Puebla perdió 2-0 contra Chivas. León le gana 2-1 a los Cholos. América le gana 2-1 a Necaxa. Monterrey 2-0 a Pumas. ¿Sí? Atlas gana su partido contra Juárez 2-0. El Toluca le gana 3-1 a Tigres, un Toluca que empezó bastante bien este torneo. Sí. Santos empata 1-1 con el campeón, que no ha podido despegar Cruz Azul en este torneo, pero bueno, van en la jornada número 2, no importa. Y bueno, como ya lo mencionamos, en la jornada número 2 la cierran el Atlético de San Luis y Querétaro, que ojalá sea un gane para el San Luis. Sí, señor. Bueno, vámonos por partes. Dentro de esta jornada a mí me llama mucho la atención, primero, el Mazatlán Pachuca. Y el Mazatlán va muy bien, ¿eh? Porque ahí, directo al Cora. Al minuto 20, Nicolás Ibáñez anotó para el conjunto de los Tuzos. Ay, y suspiramos todos, ¿no? Sí, así es. Bueno, que Vareiro no se ha visto tan mal, pero sí, Nico está en nuestro corazón. Anotó. Y fíjate que yo le entrevistaba la semana anterior a Vareiro y le preguntaba precisamente por Nicolás Ibáñez. Uh-huh. Si no sentía presión, porque bueno, Nicolás es, no, un, claro, es un muy querido acá en la tierra potosina. Y bueno, al final de cuentas, pues ahí están respondiendo los dos. Nicolás Ibáñez ya se hizo presente con los Tuzos. Del otro lado, el tema de las Chivas, que le ganan al Puebla 2-0. Entonces ya nos vamos dando cuenta que el cuadro potosino pues no agarró un flan. Sí, no está tan mal. Tan mal. Bueno, ahora que ver, bueno, ahora qué pasa en unos minutos. América le gana 2-1 al cuadro de los Rayos del Necaxa. Uh-huh. Y el conjunto de los Tigres, bien tú lo has dicho, iniciaron mal de la mano del Piojo Herrera. Terminan perdiendo 3-1 con goles el Toluca del Dedos López, un golazo, Canelo al 84 y Zamudio al 96. Pizarro anotó por el conjunto felino al 27, pero mira, fíjate, Pizarro abre el marcador al 27, uh-huh, empata Raúl López al 33. Ajá. Y el partido estaba en el empate, ¿eh? Sí, claro. Al 84 es cuando cae el gol de Canelo, prácticamente a 6 del final, y al 96, después de 6 agregados, uh-huh, cae el 3-1. No nos dejemos engañar. Los dos últimos goles que le marcan la diferencia a Toluca fueron al final. Sí, claro. Entonces yo no quiero escudar a mi Piojo. Ay, pero no. Desde el minuto 65 estaba jugando con uno menos, ¿eh? Mira, la verdad es que a Tigres le iba a costar acostumbrarse a una vida sin el Tuca. Sí. La verdad. Sí. O sea, creo que cuando después de tantos años de tener la misma ideología, el mismo estilo de juego, el mismo entrenador, cambiar a un Piojo Herrera, que es una personalidad completamente diferente a la del Tuca, que juega muy diferente, sí, sí le va a costar trabajo, sobre todo a los jugadores que estaban acostumbrados al Tuca. Le pasó como la anécdota o la fábula esta que dicen del elefante, que a los elefantes bebés les ponen una cadena en las piernas o en el pie. Ay, no hables de eso porque me acuerdo de Dumbo y su mamá. No, bueno, más o menos, y lo clavan a una estaca. Ay, y el bebé intenta zafarse, y pues no puede porque su fuerza no le da porque está amarrado a una estaca. Obviamente el elefante va creciendo, se va volviendo enorme, se vuelve gigante. Se vuelve un elefante. Y todo el mundo va a decir, bueno, pero ¿por qué lo siguen amarrando a una estaca? Y no le ponen, pues, a un yunque o algo así. Pues no, porque el elefante desde niño se programó a ya no intentarlo y pues ya se quedó acostumbrado. Y yo creo que eso pasa con los de los Tigres. Uh-huh. Están acostumbrados a que les mienten la Mauser en cada momento, en cada situación. Y ya se acostumbraron a eso. De repente llega el Piojo que les da un Xbox, que les da un PlayStation y que les dicen tranquilo, sí, no ¿esto se qué estresen. Es? Pues así como que, ah, caray, pues me falta que me insulten, sí, sí, ¿no? Me falta la mala vida. Me falta el, pues hay varios. A nuestro señor productor le gusta la mala vida. A mí también. Bueno, a los dos les gusta la mala vida. Mira, ya a mí también. El corazón. Oye, y de Santos Cruz Azul que nos platicabas, empate a uno, llamó mucho la atención el guardameta del conjunto cemetero que paró un penal. Sí. No está Jesus Crown. Jesus Crown. Que es el portero número uno. Ya sabemos todos que fue operado. Sí. No está Jurado, uh-huh, que es el portero número dos, que es el suplente. Y bueno, al final de cuentas, Gudiño, el guardameta tercero del Cruz Azul, se viste de héroe, le para un penal a Gorriarán y deja
pues vivo al campeón que inició precisamente como campeón. Mal. Nada de nada para el Cruz Azul. Así es, Carlitos, pero creo que muchas veces no nos fijamos en el tercer portero. Yo soy muy de porteros y toda la vida los voy a defender ¿sí? a capa y espada. Creo que nunca nos fijamos en el tercer portero y muchas veces tienen muchísimo talento. Sí, y qué bueno sí, sí. que al final tenga, digo, qué mal que te tenga que lesionar, operar uno, lesionar el otro para que entras tú como tercer portero. Pero esto te sirve para darte cuenta que realmente estás ahí porque lo mereces, ¿sí? porque nadie te regaló nada. Y a lo mejor en una de esas alguien te echa el ojo y dice, oigan, échemelo para acá para que lo tienen tercer portero si a mí me sirve. Pues bueno, y eso precisamente pasó, por ejemplo, con Jurado. Cuando se va el peruano, cuando no quiere jugar Melitón, no tiene baja de juego en ese lejano Veracruz que todo el mundo queremos olvidar, estaba un chamaquito Jurado. Sí. Y al final de cuentas, pues dijeron, pues no tenemos de otro, pónganlo. Y se aventó la temporada de su vida y ya vemos en lo que se convirtió. Estoy de acuerdo contigo en ese tema de los terceros porteros. Hoy precisamente con el San Luis podríamos ver actividad de un tercero. Esperemos que no, y cruz, y toco madera porque no pase. Pero si en caso de que Sánchez no tenga alguna lesión, no se encuentre en condiciones, no, podríamos ver a un tercer portero en acción, que es el del cuadro potosino. Esperemos que no, porque realmente Sánchez lo ha hecho muy bien. Sí. Otro que yo creo que no pensaba que iba a tener oportunidad, de traer a Barovero de portero principal, dices, no, ¿en qué momento después, a través de una leyenda, voy a tener yo oportunidad? Sí. Se le ha dado la oportunidad, ha lucido bien, las ha aprovechado. Esperemos que no pase lo que tú dices. O diría Guto, dar un muy buen o diría Guto, o Sánchez le hace bien a la macumba, ¿no? O ya le dijo desde ahorita que va llegando aquí dos alfileritos y que le dé COVID y que se lesione y que no le llegue el pase y bueno. Pues eso decían Iker Casillas, ¿no? En aquel Mundial de 2002. Y ve lo que se convirtió. Que entra de cambio en la Champions en 2002 por César porque se lesiona. Sí. Y luego el Mundial se va de titular porque a Cañizares se le rompe un frasco de perfume en el hotel. Sí, sí. Bueno. Así es la vida, así son las oportunidades. Raras, de esas historias raras que uno tiene por contar, este muchacho Sánchez, ojalá que no le pase todo lo malo que estamos platicando. Pero sí. Nada más tú estás diciendo. Pero está aprovechando. Aprovechó. También yo no me imaginaba que Sánchez pudiera llegar a ser titular. Lo está aprovechando, lo está haciendo. Llega como suplente Barovero, pero también llega con muy buena escuela. Saludos al Borre Trejo, que él lo tuvo. Él era el entrenador de porteros de ese equipo de Tepatitlán que termina siendo campeón en la Liga de Expansión, en la Liga de Ascenso, como antes lo llamábamos. Este muchacho es el guardameta titular que le da el triunfo allá en Morelia a este equipo de Tepatitlán, dirigidos como entrenador de guardametas, uh-huh. el Borre Trejo, que en su momento fue histórico también acá en San Luis. Sí, claro. Y bueno, Sánchez ahora está haciendo muy buena actuación. Creo que muy buenos porteros amateurs y profesionales se han hecho con él. Sí, sí, y también el Borre ahí anda tirando polilla, a veces lo vemos ahí en la Liga Tangamanga o en la Liga Premier o en diferentes lugares. Sí, claro. Saludos al Borre Trejo en donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, porque también es un vago y le gusta andar por todos lados. Y bueno, Ceci, platicamos hoy prácticamente unos minutitos más, aproximadamente 20 minutos, San Luis contra Querétaro, le dan el cerrojón. ¿Quién gana? A la Liga MX. Ay. ¿Te animas a dar pronóstico? Gana San Luis, sí, y me voy a ir por un marcador de 3-1. Te voy a decir algo, toda la gente que entrevistó a Guto sí. dijo 3-1. Fueron como 3-4 personas. Sabemos, que dijeron 3-1. Puedo decir, Ceci, somos pocos. Ay, ay. Sí, pero bueno, pinta bien, estamos viendo a Batalini, estamos viendo a Díaz que van a aparecer, por ahí van a tener minutos y bueno, al final de cuentas a ver qué es lo que pasa, porque sin duda alguna puede ser una de las... Oye, espérame. ¿Qué? Acabo de dar con el segundo contagiado de COVID. Sin querer queriendo. ¿Quién es? Habían dicho que Damián Batalini regresaba contra Gallos, ¿no? Sí. Estaba lesionado. Uh-huh. Bueno, hay de dos. O le fallaron los fisioterapeutas, o Batalini es el segundo contagiado, porque no sale ni a la banca. Bueno, ya llevamos dos. Al ratito decimos quién es el tercero. Por lo pronto, según nuestras sospechas, uno es Barovero y otro es Damián Batalini. Así es, Carlitos. Oye, pasando a más fútbol. Sí. Qué tristeza, ¿eh? Sí, ya sé de qué vas a hablar. Qué tristeza, porque creo que la selección mexicana, la mayor, estaba obligadísima sí. a ganar la Copa Oro, sobre todo ante un rival como Estados Unidos, que ni siquiera llegó a su selección A. Es como la selección B, ni a la C. Es como la selección D. Y México pierde contra Estados Unidos. Sí, hombre, tristemente esta selección... que les vamos a decir más o menos cómo alinearon. Inició Turner, Cannon, Sanz, Robinson, Velo, Williamson, Acosta, Leglet, Arreola, Sardes y Hope.
Y ustedes van a decir, ¿y por qué me los dice? Pues bueno, así estamos todos. Nadie conocía a nadie. Esta selección, como tú bien lo dices, ha de haber sido la C. Sí. Porque estamos acostumbrados a ver a Pulisic, estamos acostumbrados a ver a esos grandes futbolistas que son insignias de sus equipos en el fútbol europeo, y así como se los estoy diciendo, vienen de ganar la Champions los jóvenes estadounidenses que no estuvieron convocados, y por su lado, por el otro lado, veías al Tecatito, veías a Pineda, a Funes Mori, a Jonathan Dos Santos, a Edson Álvarez, a HH, a Gallardo, a Moreno, a Araujo, al Chaca y a Talavera. Y usted va a decir, ¿y esos qué? Pues a esos sí los conocemos, y eso es lo mejor que tiene que México, tenemos. Tristemente, ¿no? Justamente leía hoy en la mañana un tuit de Mauricio Pedrosa que decía, aguas, porque el 80% de la selección mexicana que jugó la Copa Oro va al Mundial. Sí. Cuando el 80% de la selección de Estados Unidos que le ganó a México no va, a ir, no va al Mundial. No va a ir, no va a ir, y bueno, no te vayas tan lejos, ni al Mundial. Yo creo que al partido que es en noviembre en Columbus, no, no llega no, ni el 80% claro de estos que ganaron la Copa Oro para Estados Unidos. El tema y lo complejo es que Rogelio Funes Mori sí puede ser el mejor centro delantero en la actualidad del fútbol mexicano. Claro. Porque ni Chicharito, por más que esté anotando goles, que ya no, tengo ahí un bajón. No, su cabeza está en otro lado. Raúl Jiménez regresó, anotó ya en dos ocasiones, pero hay que ver cómo está en el estado de salud. Exactamente. El Tecatito no mostró un buen nivel, el Chucky ya vimos que salió golpeado. Edson Álvarez probablemente va a ser ahí. ¿Hubiera sido una historia diferente con el Chucky? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, de entrada por el tema anímico. Híjole, es que es una consecuencia de lo que está pasando, Ceci. Yo te quisiera decir que esto no es la realidad, pero sí es la realidad. Sí, la realidad. Héctor Herrera, por ejemplo, es el mexicano que está mejor posicionado en cuanto a clubes en el Atlético de Madrid. Tuvo muy buena temporada, campeón de Europa, etcétera. Pero bueno, tristemente, campeón de la Liga Española. No, de Europa. ¿Qué momento? El Atlético de Madrid no gana la Champions nunca. De campeón de Europa fue Pulisic con el Chelsea. Eso sí, eso sí. El Atlético de Madrid no gana la Champions. No, campeón de la Liga Española. Sí. Pero no jugaba Herrera. No tenía minutos Herrera. Edson Álvarez sí también es campeón de la Liga Holandesa, también con pocos minutos en el Ajax. Sí, también. Y Araujo es lo mismo. Moreno viene para acá de regreso para ver si logra tener minutos en el Mundial. Entonces, pues tristemente esa es la realidad de los futbolistas mexicanos. Si nos vamos hombre por hombre, México debería de ser mejor Estados Unidos, pero bueno, tristemente ellos aprovecharon y con un gol de Robinson al 117 terminan pues dándole cartonazo y nos dan una cachetada a todos los mexicanos y a todos los montones de mexicanos que estaban en el estadio de los Raiders, que fue espectacular, que les llaman la estrella de ¿qué? ¿De qué? De Star Wars le pusieron el apodo. Ah, la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte, al estadio de los Raiders. Ahí va, tenía mi tatuaje, pero este es el alcohol milenario. Sí, ese es el alcohol milenario. El señor productor tiene tatuada la Estrella de la Muerte, mira, ahí nos la está enseñando. Ah, sí. Ahí sí. Vemos a su Estrella de la Muerte. Y, bueno, al final de cuentas, inauguran estadio. Así es. Pero pierden el tricolor. Oye, que yo veía también, aparte, unas imágenes que tienen como una zona lounge en una de las esquinas del estadio, ¿sí? Que hasta son como sillones de antro así negros, como muy acá, muy muy fashion, como también para que la gente obviamente compre esos espacios. Es mucho más caro porque son los servicios y los cojincitos, pero pues un estadio padrísimo. Bueno, aquí tenemos más o menos lo mismo. En Alfonso Lastres yo me acuerdo, obviamente ahorita no, pero sí en el pasado, que los albañiles que estaban en la parte de arriba, ya ves que en la parte superior de los palcos, ajá, todavía hay varillas. Sí. Bueno, había albañiles que estaban chambeando en la obra y se sentaban en los bultos de cemento, pues sí, en la parte de arriba a ver el fútbol. Pues sí. Más o menos lo mismo que tú estás diciendo en el estadio de los Raiders. Hablando de San Luis, tenemos una casa, tenemos ya también a Guto que sigue ahí por las afueras del estadio haciendo su desorden. Vamos a ver qué nos platica. ¿Cómo estás, Guto? ¿Cómo sigue todo por afuera del Alfonso Lastras? Amigos, ya estoy adentro del estadio. Ahí estoy. La sorpresa que les tengo es que ya saben que nos gusta vivir al límite. Y y ahí les va. Les vamos a grabar el color. Y aquí es lo que lo tienen. Todo lo que es el color dentro del estadio, miren. Ahí está el color. Ahí está el color. Vamos con ustedes. Bueno, ya estaba adentro, pero para eso no te hubieras metido, Guto. Mi estimado Guto, dice el señor productor que regreses tu acreditación y que mañana vengas por tu finiquito.
para que sigas haciendo tus chistes. No, estuvo bueno, estuvo bueno. El color. El ya color, que, pues el que, color. Que déjame contextualizar a todos los amigos que nos están viendo. El club dijo que estaban prohibido hacer el color del partido. Que por el tema del COVID no podías andar haciendo el color. A ver si nos lo sancionan, pero por payaso. Yo creo que sí. Habrá sanciones por payaso. Bueno, sí, si hay, sí, sanciones, sí hay. Si hay multas, sí, sí hay. Por manejar despacio, hay sanciones por hacerte el payaso. Oye, y déjame, entonces vamos hasta el Estadio Alfonso Lastras de nueva cuenta con mi estimado Ituriel Pérez. ¿Y tú cómo andas? Ya vimos que Guto se anda haciendo el payasito. Esperemos que tú no te hagas el payaso en este enlace. ¿Y tú me escuchas? ¿Nos escuchas? No te escucho. Creo que ahí tenemos un problema con Ituriel. No nos está escuchando. Ya sabemos que la tecnología, pues bueno, sabemos que estamos a kilómetros de distancia de aquí al Alfonso Lastras. Pero pues bueno, Carlitos, ya empiezan. Estamos a 8 minutos ahora sí de que empiece el partido del Atlético de San Luis y Querétaro. Y seguimos, gracias al cielo, sin trifulcas, sin golpes. No, ya no, ya no, ya no pasó mayores. Yo creo que ya todo se controló. Bien por la dirigencia del Atlético, sí, muy de San Luis. Bien, muy bien. Y bueno, al final de cuentas, Ceci, creo que la fiesta se va a llevar en paz y va a hablar el tema deportivo. Esperemos. El tema de calentar el partido se quedó nada más en eso, en las redes sociales. Y bueno, tristemente estamos hablando de esto, ¿no? En vez de estar hablando de cómo llegan los equipos, de cómo se presentan, del ambiente, del regreso de los aficionados al Alfonso Lastras y un montón más de cosas, ¿no? Al final de cuentas, hay que hablar de lo deportivo. Sí. Hay que ver cómo están los 11 que van a saltar al campo. Ya dimos ahorita en nuestro tema del rastreo. Ojalá que le atinemos a esos dos. Pero bueno, hay que ver, a ver, productor, si ya nos escucha Ituriel Pérez. Y tú, escuchábamos que Guto, nos lo tuvimos en un enlace y se hizo el payasito. ¿Tú te vas a hacer el payasito en este enlace o vas a hacerlo de forma seria? Pero ya, ¿dónde hacer la presentación de todos y cada uno de los elementos, Carlos, Ceci, Intento Atlético de salir para este torneo, Apertura 2021? La verdad es que hay un gran ambiente. Vamos a mover un poco la cámara porque los juegos de artificio. Así están presentando al Atlético de San Luis, la verdad, un ambiente de fiesta y todo calientito para el clásico de la 57. Ya la afición está en San Luis. Y bueno, pues ojalá que pueda ser buen partido, compañero. Bueno, te dejamos, Ituriel. Muchas gracias por tu reporte muy completo y sobre todo agradecemos ese profesionalismo que tienes a comparación de tu otro compañero anterior que estuvo haciendo bromas. No, bueno, ya saben, el tema con Guto Rodríguez, le mando un fuerte abrazo. Si lo ven, aléjense de él, así de fácil. Sí, señor. Abrazo grande, Ituriel, hasta el interior del Alfonso Lastras, Ceci. Y pues nos queda tiempo nada más para que repasemos cómo les fue a los mexicanos en los Olímpicos, ¿te parece? Así es, Carlitos. Creo que fue una jornada buena. No han sido los mejores Juegos Olímpicos. ¿Sí? Creo que todos nos esperábamos mejores resultados por parte de los mexicanos, de los atletas que nos están representando allá. Pero cosas históricas también, sí, señor. Que a pesar de que no se dieron medallas, siguen siendo históricas. Bueno, vámonos y arrancamos con Diego del Real, este lanzador que, bueno, se despide de Tokio 2020, tuvo una buena participación. Tristemente con 75-17 metros, sí, no le alcanza para meterse dentro de los 12 clasificados a la final y queda eliminado, pero es uno de estos atletas de los cuales estamos hablando, tienen progreso. Los otros, el voleibol de playa, que dio mucho de qué hablar, terminan cayendo la dupla mexicana Gaciola Rubio, uh-huh, contra los brasileños Alison y Álvaro por 21-14 y 21-13. Es decir, así es. El voleibol dio mucho de qué hablar en estos Juegos Olímpicos. Así es, mucho de qué hablar. Creo que se tenían expectativas, a pesar de que no es un deporte que sea muy famoso y muy practicado y mucho menos muy apoyado aquí en México. Creo que hicieron un gran trabajo. Creo que ya clasificaron los Juegos Olímpicos siendo un deporte, como bien lo mencionó, sí, que no es apoyado, que no es muy practicado. Creo que últimamente, en los últimos años, se ha hecho un muy buen trabajo en las categorías inferiores, en los juegos, en las Olimpiadas de CONADE, en las Olimpiadas juveniles, infantiles, sobre todo para incentivar a los jóvenes al voleibol, sobre todo a los hombres, porque muchas veces en las escuelas están separados, las mujeres juegan voleibol, los hombres juegan fútbol,
y los básquet, el básquetbol como que ahí se están dividiendo entre todos. Creo que se está haciendo un buen trabajo para quitarle ese estereotipo al voleibol que solo es de mujeres y adentrar a los hombres al voleibol, porque realmente es un deporte súper bonito. Antes de entrar aquí al aire estábamos viendo algunos partidos. Sí, son espectaculares, ¿no? Es espectacular la fuerza con la que juegan. Pero bien, realmente triste porque cayeron en octavos de final, pero creo que fue una gran participación por parte de ellos. En este momento, Rommel Pacheco y Osmar Olvera se encuentran en competencia. Aproximadamente hace 45 minutos inició su competencia. Ahora estaremos platicándole, esperemos que nos alcance a decirles. Pero sí, te tengo una extraordinaria noticia. ¿Qué? Paola Morán termina, hace apenas unos minutos, 15 minutos aproximadamente, Paola Morán termina tercera en su hit de los 400 metros femenino. Ay, ojalá. Y avanzó directo a las semifinales que se realizan el miércoles, ojalá, a las 4 de la mañana. Entonces, ojalá caiga una ahí. Es difícil en los 400 metros. Bueno, se puede. Sí, pero bueno, también no nos podemos alejar de esa de esas imagen. Esas realidades, claro. No, y de esa imagen que pues a todos nos pone la piel chinita cuando hablamos de 400 metros planos. Tenemos que irnos a Ana Gabriela Guevara. Sí, que ahorita no es nuestra persona favorita. Que, pero no, sí, que no la queremos antes mucho, que regañó, antes las, sí era. Regañó a las brasileñas por andar denunciando lo del softball. Yo ya no sé en qué mundo vivimos, pero bueno. Yuri Verdugo y Daniela Gagiola en el ciclismo quedan fuera de las medallas. Uh-huh. Ahí todavía les queda alguna participación, pero bueno, tristemente no les alcanza. Hablemos de José Luis Sánchez, que queda fuera también del rifle de los 50 metros. El mexicano también tuvo una buena participación, tristemente, pues terminó dejando ese mal sabor de boca, terminó el número 33 de la clasificación, dentro de las cuales calificaban solamente los primeros tres, entonces quedó un poco alejado. Alfonso Leiva también se despidió en la lucha grecorromana. Uh-huh. Bueno, la lucha grecorromana realmente la tiene Cuba dominadísima, ¿eh? Sí, y mira, fíjate que el tema de este famoso peleador mexicano lo tuvo en la lona, uh-huh, lo tuvo sometido por momentos, y al final de cuentas, en sus segundos Juegos Olímpicos, hay que recordar que él ya estuvo en Río 2016, pues no logró dar esa campanada que todo el mundo esperábamos, y tristemente debemos de cerrar con esta sección de noticias con la gacela de la Sauceda, esta corredora, Galván Rodríguez, que al final de cuentas Laurita Galván termina quedando eliminada en su segunda oportunidad de pisar el tartán dentro de Tokio 2020. En los 1500 metros terminó con un crono de 4:08:15 y queda fuera del boleto de las semifinales. Esto, los resultados que pues tuvimos de los mexicanos, esperemos que el fútbol levante la mano. En los malos, Carlitos, porque también tuvimos el cuarto lugar de Alexa Moreno. Sí, Alexa estuvo bien. Tuvimos el bronce también. También tuvimos cuartos lugares enclavados. Caro Mendoza, tuvimos varios debuts también muy positivos de México, tuvimos participación dentro del tiro histórica, tuvimos participación en el golf que se nos escapó por los últimos instantes. Entonces, bueno, al final de cuentas creo que la delegación mexicana cumple. Creo que el tema, por ejemplo, de presencia en la vela fue muy importante, el tema de Kenia Lechuga también, sí, en la final C. O sea, creo que los mexicanos en general tienen una buena... Se están diversificando, ¿no? Y tienen una buena participación. Si nos vamos al tema de las medallas... Pues sí, no. Va a costar. Va a costar, pero creo que al final de cuentas, yo no sé tú cómo lo veas, así. Por ejemplo, a mí lo del vóley de playa me llamó mucho la atención, sin entrenador, sin preparador físico. Sí, totalmente. Creo que lo que están haciendo los mexicanos, como tú bien lo mencionas, estar en deportes que en otros Juegos Olímpicos nunca se había llegado, sí. Con el poco apoyo que se tiene, porque muchos dicen, no, es que eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Alexa Moreno, después de su cuarto lugar, mencionaba que ella, con la beca que le dan, que no es mucha. Sí, debe ser poco, ¿no? Debe ser poco. Ella tuvo que comprar todos sus aparatos y todos sus aditamentos para poder entrenar durante, por ejemplo, la pandemia, o para tener todas estas cosas para estar al 100% para sus clasificaciones. Ya vimos lo que pasó con el equipo de natación, que justamente también el 4 de agosto va a estar compitiendo Daniel Delgadillo, el único potosino allá, hay que estar muy al pendiente de él. Pero creo que está bien que se esté diversificando, como que estábamos muy acostumbrados nada más a los típicos deportes en los que México participaba. Ahora hay muchos más deportistas. Ahora vemos softball, vemos béisbol, ahora vemos mexicanos en rifle. O sea, sí, creo que es un parteaguas para la delegación mexicana, a lo mejor no en resultados, pero creo que al final de cuentas Tokio quedó padre. O sea, Tokio está padre, lo podemos clasificar como una buena experiencia para muchos mexicanos, porque también fue una delegación muy joven. Así es. Ya no vimos a Paola Espinosa,
ya no vimos a María del Rosario Espinosa, ya no vimos a Rommel, probablemente sean sus últimos Juegos Olímpicos. Y nos podemos ir así con los viejos, por así llamarlos, ¿no? Ahora vienen nuevas generaciones. Así es. Extraordinario el tema del softball. A mí me quedó muy buen sabor de boca. Tristemente ya hay dos mexicanas que decidieron abortar el barco, que ya no van a jugar y ya se despidieron ellas de la selección. Pero bueno, en general creo que vamos bien, ¿no? Yo también creo que vamos bien. Como bien lo mencionaba Rommel Pacheco, que ya dijo que son sus últimos juegos. Si no lo sigue en redes sociales, en Instagram, está bien divertido, siga, ¿no?, a Rommel Pacheco, porque está sacando todo lo que está pasando detrás de cámaras en la Villa Olímpica. Ya hizo un reto con Thomas Daly, este clavadista también. Entonces está espectacular. Si no sigue a Rommel Pacheco, síganlo en sus redes sociales. Es espectacular lo que está haciendo el mexicano. Ya encueró un colchón, ya nos enseñó que si se desarman las camas, ya se subió a un autobús del futuro. Todo. Ya anda haciendo increíble. Todo. Increíble. Oye, aparte, todas las publicaciones las comenta. Está bien padre. Yo no sé por qué me salen. Rommel Pacheco acaba de comentar en tal. Entonces, de todos lados, de todos los deportistas mexicanos, de todas las televisoras. Ahí anda Rommel Pacheco. Yo no sé si gana oro, si gana alguna medalla, qué fregón que pueda ganar una medalla y estar al 100% en sus redes sociales. Ya anda entrenando su actividad de polaca. A la que va a regresar después de estos Juegos Olímpicos. Ceci, y vámonos a lo imperdible. Y déjame repaso qué te parece, por mi parte, la jornada que tienen los mexicanos el día de hoy. Ok. Y vámonos con la actividad de los clavados, 3 metros masculino, Rommel Pacheco y Osmar Olvera, que ojalá y ánimas de Cristo que califiquen a la final. Sería a la 1 de la mañana. El fútbol masculino, México contra Brasil, a las 3 de la mañana. La natación artística, en donde veríamos a Nuria y a Joana Jiménez, a las 5:30 de la mañana. El atletismo 400 femenil, ya vimos que tuvo muy buen resultado. Y el tema de ecuestre, que es a las 5 de la mañana con Eugenio Garza, Enrique González y Manuel González. Es tu actividad de Tokio imperdible el día de hoy. ¿Y qué más tienes, Ceci, para todos nosotros? Así es, Carlitos. Mañana a las 3 de la mañana, para que se despierten, México contra Brasil. Ay. Para el pase a la final. Contra Richardson, contra Dani Alves, contra esa selección. Pero sí se puede. La sub-23 tiene el corazón que le falta a la mayor. Sí. Pues bueno, es lo que nos queda creer, pues, ¿no? Pues sí, eso queremos creer. Ojalá. Mañana a 3 de la mañana, pues... Hay que despertarnos, ¿no? Pues ya abrir unas horitas más. Quédese a ver, ahorita ya terminamos el programa, póngase a ver el San Luis y después ya clávese ahí a ver qué te gusta. Hay una serie y ya. La ligas, ¿no? Sí, ya la ligas. Ahí te echas unos buenos... unos buenos drinks. De esas cosas que tú no batallas. Y ya te queda. Voy a marcar a Gaby, que se vaya a mi casa. Gaby, vamos a ver una selección. Ceci, pero si son las 9 de la mañana. Gaby, ya, vente para acá. Estoy esperando, te extrañé el programa de hoy. Ay, sí. No te creas, Carlitos, fuiste un muy buen compañero. Oye, sí, ya llegamos al final de cambio de juego y yo agradezco. ¿Vas a hacer puñito mucho conmigo? Sí, señor. Muy bien. Vamos a hacer puñito. Ahorita antes, porque luego dicen que despidiendo hecho mosca. Entonces, yo te agradezco mucho, Ceci, al señor productor, al otro señor productor, que nos hayan dado la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Pues me despido yo y te dejo el micrófono, porque si no, a mí me regañan porque que ando metiendo aquí el pie en terreno ajeno. Te dejo que despidas. Y es más, y choco el puñito y lo dejo aquí para que, ahorita terminando, lo tú lo choques. Pero no le digas a Gaby, porque se siente. Luego le dicen, es que se anda chocando puñito con todo el mundo, y se siente Gaby. No le vayas a decir. Bueno, si quieres lo chocamos acá abajo. Aquí abajito, está bien. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Vean el juego del Atlético de San Luis contra Querétaro. Ojalá que sea un gran partido. Gracias por acompañarnos. No se pierda toda la actividad de Tokio 2020 por Emisor MX, por Emisor Deportes. La mejor cobertura de todo lo que está pasando con los mexicanos, con el fútbol. Todo aquí en Emisor MX. Yo soy Ceci Rosillo. Me despido con mucho gusto. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuántos son?